Bueno familia, y hoy en el transcurso de la mañana eh, se presentó una particular situación entre el grupo del que está sentado en Miraflores y entre White por colocarlo en ese sentido. Pero quieres saber de qué trata, pues te invito a que te quedes todo el video para ver qué está aconteciendo y hasta dónde llegan todos estos personajes. Porque no hemos caído en cuenta eh, de una cuestión. La solución de Venezuela debe ser una sola. Pero esto que están haciendo estos personajes no me parece, y de verdad sin duda estoy convencido de que fueron enviados, movidos, dirigidos por el propio partido de ellos, del PSV. ¿Y qué es esto? Pues a continuación les voy a explicar. En el transcurso de la mañana de hoy sábado 4 de junio, se registraron eh, amigos Guaidolovers y amigos del PSV. Sí, por colocarlo en ese sentido, pero yo sé cómo son las cosas y sé que ustedes han visto los videos por ahí. Que no se querían y e hicieron cosas que no debían hacer. Así de fácil. Por la visita de Juancito, de Guaidocito, el presidente interino de Venezuela, a Maracaibo Estado Zulia. Esto en el cuatricentenario en Maracaibo. A través de las redes sociales, el periodista German Cruz compartió varios videos e imágenes donde los rojos rojitos del PSV se metieron para que no pudiera salir Guaidó, el interinato, a poder dar sus palabras. En los videos compartidos en la plataforma de un determinado medio, se puede ver que, un, que una situación, un número de personas con, con sillas iban y venían dentro de la cancha donde se iba a realizar la visita por parte del presidente interino. Asimismo, Cruz señaló. Que varios personajes en moto pertenecientes al gobierno del ilegítimo del PSV en la zona cuatricentenaria de Maracaibo llegaron con sus, con sus emociones algarabías diciendo y diciendo. Sin embargo, el partido de voluntad popular prevé realizar la actividad a pesar de la situación que se presentó. Así, así va esto, señoras y señores, y se los quería compartir a estas horas del día, para que no lo supieran por otra boca, sino por la de nosotros, y que vean cómo trabajan, cómo son estos enviados, del que está sentado en Miraflores. Ustedes van a decir, no, eso fue una actitud normal de ellos, no. Sí, yo sé que los rojos rojitos en esa área son así. Pero, Recuerden que todo esto es movido por los hilos, por el titiritero mayor que está sentado en Miraflores. Y no hay que negar esa gran realidad. Y es por eso que se los quería compartir a estas horas del día. Esto pasó hoy. Noticia de hoy para hoy. Noticia para que sepas lo que está aconteciendo en nuestro país. Y que el ilegítimo, sí, obviamente, él encabeza todo esto. Gracias por compartir, multiplicar y extender, por llegar hasta este punto, ser parte de nuestra hermosa familia. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y en estos momentos, la frase del momento, que te espera hasta el final para ello. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero si va a ser, será en su momento. Y ese momento será hermoso. Estamos hablando de cualquier momento de felicidad, de alegría que tengamos como personas. Que tengamos y vamos a tener. De pronto muchas veces no sabremos cuándo, no sabremos dónde, pero sí va a ser. Y cuando se dé, disfruta el momento. Será nuestro momento, será tu momento, será el momento más hermoso para cada uno de nosotros. Para ti, para mí. Para todas las personas llegará ese momento de fortuna, de dicha, de amor, de éxito. Llegará. Cree en eso. Comparte, multiplica, extiende, suscríbete, activa la campanita y hasta una próxima.